Vamos a los temas de estética ahora, ¿te parece? Me parece que es un momento súper acorde para informarnos y para entrevistar a uno de los médicos más prestigiosos de nuestro país y diría a nivel internacional, ya de acuerdo a ver su formación, seguro que lo es. Estamos en línea con el doctor Marcelo Di Maggio. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, es médico del Hospital Británico, es director de MDM, cito en el Sanatorio Finoquieto y está al aire con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Sara Díez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se escuche bien. No estoy seguro de que se esté escuchando perfecto. Sí, como te decía en la previa, se escucha perfecto. No sé por qué. Bárbaro. Sí, no, tranquilo, ¿eh? Es un diálogo que vamos a tener vos y yo y sale perfecto al aire. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, el tema era un poco, hablábamos ayer también planificando las cuestiones a tratar, remodelación de rasgos faciales. Me gustó mucho el tema, bueno, como arquitecta, el tema de la remodelación, que no me parecía un término muy aplicable a la estética, me parece que sí, que va acorde perfectamente bien, porque me hablabas de a veces que las pacientes van y dicen, ay, mira, me gustaría hacer cirugía en la nariz o en los pómulos o en determinada parte de la cara y no toman por ahí el consejo del médico, que es el que sabe, para una remodelación en general que la deja bellísima. Me gustaría que marques esa diferencia y cómo es la tendencia ahora. Mirá, se pueden meter un poco en mi página, si quieren, es mdmsurgery.com y ahí van a poder leer muy exacto de qué se trata el término de remodelación de rasgos faciales, pero para hacerlo claro, simplemente... Y no, te por digo, radio, tendríamos que... No, por eso ¿no? te digo, es, sí. Esto surgió hace más o menos 5 años, en realidad es una traducción de algo que yo primero desarrollé en inglés, que es Facial Future Remodeling Surgery, y después traté de buscar una traducción al castellano que sea coherente con lo que yo quería expresar, y quedó remodelación de rasgos faciales. Sí. Y quedó como cirugía de remodelación de rasgos faciales. Mm. Y se empezó a ser conocida, el término se empezó a ser conocido en todos lados, se empezó a hablar de Facial Future Remodeling Surgery y de cirugía de remodelación de rasgos faciales a partir de eso que nosotros desarrollamos, que fue un concepto que tuvimos como la necesidad de desarrollar porque yo tenía consultas de todos lados del mundo y también de acá de Argentina, de gente que no estaba contenta con los rasgos faciales, básicamente. Es decir, gente que buscaba algo más que hacerse una rinoplastia o los párpados. Claro. O un lifting. Uh-huh. Que venía y me planteaba, ya sea por internet, por Skype, por mail o personalmente, que no estaba contenta con los rasgos faciales en general. Y ya sea que no estaba contenta por la edad, por el paso del tiempo, por envejecimiento, como tampoco que no estaba contenta desde el origen del desarrollo de sus rasgos. Porque por ahí cuando uno empieza a desarrollar los rasgos anatómicos de la cara cuando es muy chico, si vos mirás fotos inclusive personales, cómo se va desarrollando la cara, después de la adolescencia hay cambios estructurales, claro, en la cara, que claro, son cambios que te pueden gustar o no y que, digamos, psicológicamente a veces tienen un resorte importante después en el resto de tu vida. Y hay gente que conlleva esa depresión, entre comillas, de que no le guste sus rasgos faciales. Entonces, es un público que es muy amplio, por un lado, pero también es gente que busca algo más que operarse la nariz. Es decir, analiza la cara desde un poco más integralmente. Y eso nos llevó a nosotros a empezar a hacer cirugías en las que básicamente lo que hacemos es evaluar la cara en su contexto. Y yo te digo, mirá, necesitarías para que el cambio sea natural y armónico, necesitas hacerte una rino, no sé, colocarte algo en el tercio medio para los pómulos, avanzar el mentón para que tenga más proyección y al mismo tiempo hacerte un lifting, o básicamente remodelar todo lo que es la estructura ósea de la cara, porque es algo que los cirujanos estéticos clásicos no abarcan demasiado, que es la remodelación de la cara, de la estructura ósea. Es como decirte las paredes de una casa, ya que sos arquitecta, la estructura ósea es lo que determina tu rasgo facial. Y en el caso de la estructura ósea, ¿con qué herramientas o métodos qué harías? Bueno, mirá, trabajamos a través de
incisiones, como decimos, o sea, a través de, por así decirlo burdamente, de cortes en la piel que no se ven, que son generalmente los mismos que se utilizan para hacer un lifting o para colocar una prótesis en la cara o para hacer una rinoplastia. O sea, las incisiones, las aperturas de la piel son las mismas que se usan en cirugía estética y a través de esas incisiones llegamos a acceder a al hueso de la cara, ya sea en la región frontal, en las órbitas. Estamos haciendo muchísimo remodelación de la región frontal y orbitaria, o sea, todo lo que rodea al ojo, porque logramos niveles de rejuvenecimiento increíbles y niveles de cambio en la expresión de la mirada. Yo a tal punto que ahora estamos presentando un trabajo importante que habla de la cirugía del cambio en la expresión de la mirada, es decir, hay una remodelación de todo lo que es la estructura ósea que rodea el ojo, y eso hace que la expresión de tu mirada se vuelva suave, joven. ¿Qué diferencia hay, Marcelo, entre el lifting, como comúnmente conocemos todos ese término, y la remodelación facial? Y el lifting clásicamente actúa básicamente en la piel, en los músculos, por así decirlo, en las estructuras que soportan la piel, que son que está toda la estructura más profunda de la cara, pero no llega a nivel del hueso. El lifting trabaja nada más que lo que llaman partes blandas, por así decirlo, tejidos blandos. En cambio, lo que nosotros hacemos incluye, además de todo eso, las estructuras óseas. Es decir, si yo veo que tu mandíbula es grande o tus pómulos son chicos, o que el reborde de la órbita o el reborde que está por arriba del ojo sobresale y te genera como un aspecto de envejecimiento, el hecho de que se marque mucho el hueso, bueno, nosotros remodelamos al mismo tiempo todas esas estructuras óseas y después corregimos los tejidos blandos, y de esa manera hacemos algo muy natural porque solucionamos todo el problema integralmente. Y el resultado no está a la vista, digamos, y el posoperatorio no varía demasiado con respecto a un lifting. Es decir, los pacientes que nosotros tenemos, cantidad de pacientes que vienen de fuera de la Argentina, por ejemplo, y están 2 semanas, y a las 2 semanas se toman un avión y se vuelven a sus países de origen. O sea, 2 semanas de posoperatorio es prácticamente el mismo posoperatorio que tiene un lifting clásico. Sí, vos hablás del tema de reformar o remodelar también en la estructura ósea. Mi pregunta anterior había sido apuntada no a la remodelación en general, sino a lo óseo. ¿Cómo modificarías la fisonomía desde lo óseo? ¿Cómo es el procedimiento, digamos? Y una vez que abrimos y llegamos al hueso, lo que hacemos es utilizar piezas de mano de micromotores muy sofisticados que cortan y liman el hueso como si fuera, por así decirlo, una obra de arte, una estatua, algo de mármol que uno corta y remodela, por así decirlo. Nosotros abarcamos todas las estructuras óseas de la cara y le damos forma y le cambiamos la proyección y la altura y el ancho y el espesor, y con todo eso modificamos la base de lo que son tus rasgos faciales. No tenemos necesidad de modificarla 100%, por eso está bueno que las imágenes a veces hablan. Lo estoy viendo en la página y seguramente más de un oyente estará haciéndolo, y después si no, entrarán cuando tengan tiempo en MDM Surgery, apenas cliquean esto en Google, apareces y se ven realmente el antes y el después, que son maravillosos. Hay algunas animaciones ahí. Se van a encontrar con algo que les llama la atención, de que van a ver como si fuera, como yo digo a veces, resultados que son el hermano y la hermana, en realidad es la misma persona, porque hay cantidad de pacientes de todo el mundo que están tratando de cambiar su condición sexual, entonces pasan a ser de hombres a mujeres o mujeres de hombres, y también hay una cantidad muy grande de gente que busca tener una cara andrógina, es decir, una cara que sea intermedia y que le permita, es muy increíble todo lo que está pasando a nivel mundial, y que le permita, según tenga ganas, entre comillas, hacerse un make-up y una producción, ya sea de hombre o de mujer. O sea, hay un sinfín de cuestiones un poco más sociales que conllevan a que la gente hoy busque algo más que una cirugía estética clásica y
se investigue un poquito más a ver quién es capaz de desarrollar una cirugía que abarque todo tu rasgo facial, claro, y que te resuelva integralmente el qué problema. Qué interesante, que ¿no? Es más un tema social, más sí, así, porque además hay un montón de gente que está, que no está conforme con los resultados que obtuvo al hacerse una rinoplastia, y por ahí el problema no estaba en la nariz, sino que estaba en el resto de la cara. Uh-huh. Es decir, está bueno que la gente empiece a pensar que hay un montón de cirujanos y de grupos médicos que están, digamos, pensando la cara integralmente y no como estructuras independientes. Claro, sí, sí, es notable lo que está pasando, y qué bueno que los médicos, bueno, que vos en este caso te adaptes a esto, ¿no? Porque en general, por lo que se ve, son rostros que parecen todos iguales, o sea, por sí, lo que yo veo acá, conservás la fisonomía original de la persona. Sí. Y ese es un poco el secreto. Claro. Ese secreto. Y lo más difícil de lograr, de pronto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay gente que busca. Yo mi gol estándar es la naturalidad y realizar una cirugía totalmente segura y natural con los resultados que uno. Y hay gente que busca algo más artificial. Claro. Y también tiene esas opciones, digamos, pero sí, si vos lo que estás buscando es naturalidad y excelencia de resultados y una cirugía segura, bueno, este es lo que tratamos de hacer. Uh-huh. Este, para eso se requiere de un grupo médico importante, de una formación anterior y un training importante, y bueno, este no es lo mismo ser un cirujano estético que básicamente trabaja las partes blandas que también poder trabajar todas las estructuras de la cara. Uh-huh. ¿No? Sabemos que tenés un equipo muy competente contigo, un brillante, por cierto, sobre todo tu asistente, tu mano derecha, que es Yaris de la Croa, ¿no? Por lo que llegamos a vos. Así que la vamos sí, a mencionar, bueno, porque realmente creo que, sí, si no, creo que es me fundamental. Abandona. Después de muchísimos años, si no la nombramos, me abandona. Sí. Y este, sí, un poco, prácticamente me acompañó todo mi desarrollo de cuando yo era residente en el Hospital de Clínicas hasta después cuando seguí en el Británico, cuando me fui a formar a Estados Unidos, y igual seguía en contacto conmigo. Qué y bárbaro. Cuando volví de Estados Unidos, este, a pesar de que tenía otro tipo de negocios y de, sí, sí, y de estructura económica, no te abandona, sí, que entre paréntesis nombremos este el café fantástico que tiene ahí en Miradas al Río. Exacto. Uh-huh. Este, que a pesar de eso se hace tiempo para venir a trabajar conmigo. Tiene verdadera vocación, por lo que se sí, ve. Totalmente. Sí, totalmente. Más de una vez le digo, no vengas más, quédate tranquila, relájate, ocupate de tu familia y de tu business. Pero no, ella insiste con que tiene como una pasión en seguir involucrada sí, porque nos, con la cirugía. Nos prendemos en la charla siempre con Yaris de diversos temas, y ella también te tiene en la pole position en estos temas, así que forman un equipo magnífico. Marcelo, ¿querés dejar algún dato de contacto, si te interesa, ya, para que sí, los oyentes o sea, tengan? Nosotros estamos en distintos lugares. Por ahí lo más práctico para la gente que está escuchando es este, o googlear mi apellido y mi nombre, que es Dimaggio Marcelo, sí, o meterse en mi página, que es mdmsurgery.com. Perfecto. Este, con eso ahí hay direcciones de email, nosotros contestamos muy rápidamente cualquier consulta, y después este si tienen ganas de tener una consulta personal, bueno, tenemos este consultorios en zona norte, en Olivos, y también estoy en el Hospital Británico Central, y también estoy en Sanatorio Finoquieto, en el nuevo Sanatorio Finoquieto, que está ahí en Córdoba y Ecuador. Uh-huh. Sí. Así que hay distintas opciones como para vernos, pero buenísimo, me parece que lo más práctico es que se metan en la página, por lo menos sí, súper completa. Se van a divertir y van a informarse, sí, pues está muy bien. Genial. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, no, a seguir al contrario, trabajando. ¿Mm? Al contrario, gracias a vos y este, nada, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, sos muy amable. Cómo no, muchísimas gracias a vos. Un gusto, que tengas buen día y buen año. Dale, muchas gracias, y lo mismo para ustedes y para los que están escuchando. Gracias, hasta la próxima. El doctor Marcelo Dimaggio es director de MDM, cito en Finoquieto. Él es especialista en remodelaciones faciales, ¿viste? Pero tanto para sexo como para otros sexos, o sea, para respetar las condiciones por naturaleza o por aquellos que quieran cambiar. Es médico del Hospital Británico en